La tecnología está al borde de un avance increíble. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de la inteligencia organoide. Este enfoque podría suponer una auténtica transformación de la informática y la inteligencia artificial. El auge del aprendizaje automático tiene mucho que ver con esto. Así que empecemos. Fue en 1950 con la creación del famoso test de Turing, cuando las prácticas de este tipo vieron la luz por primera vez. En 1957, el psicólogo estadounidense Rosenblatt desarrolló la primera red neuronal con perceptrón. Se trataba de un algoritmo de aprendizaje supervisado para clasificadores binarios. En 1959, el término aprendizaje automático entró por primera vez en el vocabulario como el pionero de los juegos de ordenador Arthur Samuel. Sin embargo, estos estudios no fueron realmente concluyentes. Como consecuencia, la investigación sobre la inteligencia artificial sufrió un largo parón. En la década de 1990, volvió el interés por el aprendizaje automático. Esto estuvo ligado fundamentalmente a la aparición del Internet, que brindó a los investigadores un número incalculable de posibilidades. Los sistemas basados en inteligencia artificial pueden ahora generar muchas cosas. Hablamos de imágenes o pinturas. También es posible conversar con humanos o incluso hacer un diagnóstico médico. Evidentemente, esto es solo el principio de la aventura. ¿Es realmente posible crear ordenadores a partir de células cerebrales humanas? Aunque parezca improbable, parece que sí. Desde hace algún tiempo, un equipo afiliado de la Universidad Johns Hopkins construye material biológico especializado en el aprendizaje automático. Se basa en células vivas. Se acabaron los algoritmos que imitan el funcionamiento de las neuronas humanas. La inteligencia artificial experimenta así una auténtica evolución. Esta idea se basa enteramente en el concepto de organoides. Se trata de estructuras celulares tridimensionales que imitan la arquitectura y el funcionamiento de un órgano completo. Cultivadas en el laboratorio, producen un equivalente funcional de un órgano maduro. En definitiva, es una especie de maqueta biológica. Estas herramientas se utilizan como modelos de investigación fundamental. Permiten a los científicos trabajar en diversos procesos fisiológicos que son muy difíciles de estudiar en condiciones reales. Esto es especialmente cierto en el campo de la neurología. Está claro que el cerebro es una estructura especialmente misteriosa. Muchos de los enigmas que rodean su funcionamiento siguen sin respuesta. El objetivo es construir cerebros artificiales en miniatura. Estos deben funcionar de la misma manera que los cerebros humanos. Sin embargo, no tienen conciencia propia. De este modo, los investigadores pueden estudiar ciertos fenómenos sin tener que experimentar con los seres vivos. En este nuevo proyecto humano-ordenador, la idea es tratar los organoides de forma práctica. El objetivo es construir un tipo de bioordenador completamente nuevo. Por supuesto, los numerosos algoritmos revolucionarios que utilizamos a diario se inspiran en gran medida en el cerebro humano. Es importante entender que la mayoría de estos sistemas funcionan mediante redes neuronales artificiales. Estas imitan a la perfección el funcionamiento de nuestras propias cabezas. Pero, ¿es un cerebro creado de la nada tan bueno como un cerebro humano? Precisamente por eso el concepto plantea dudas. Los sistemas basados en la inteligencia artificial deben ser capaces de procesar grandes cantidades de datos en un tiempo récord. Por eso, nuestros procesadores biológicos suelen ser menos capaces. Es cierto que los algoritmos especializados rinden excepcionalmente bien en su campo, pero los cerebros humanos son mucho más potentes. De hecho, somos capaces de ser extremadamente versátiles. En cambio, un cerebro artificial solo puede concentrarse actualmente en un único segmento del mercado. Debemos estas extraordinarias capacidades a la plasticidad cerebral. El sistema nervioso se adapta a los estímulos modificando el funcionamiento de sus neuronas. Según los distintos investigadores que estudian la cuestión, el uso de células reales debería permitir superar los límites de la informática pura y dura. Además, los cerebros humanos aprenden mucho mejor. Los cerebros biológicos también pueden almacenar grandes cantidades de información en un espacio muy reducido. Se trata de una ventaja especialmente significativa, sobre todo porque estamos en plena era de la miniaturización de los componentes. Hablamos de una capacidad de almacenamiento de unos 2.500 terabytes.
El cerebro contiene unos 100 mil millones de neuronas, cada una con más de 1000 conexiones. Así que nuestra tecnología actual no está realmente a la altura. Los ordenadores de silicio se están quedando casi obsoletos. Así que es natural que los investigadores se interesen tanto por el fenómeno de la inteligencia organoide. Incluso podría ayudarnos a aprender mucho más sobre el cerebro humano. Se habla, por ejemplo, de detectar trastornos neurológicos complejos. De momento, la idea parece sacada directamente de una película de ciencia ficción, ya que los bioordenadores necesitan 10 millones de células. Los organoides cerebrales, en cambio, solo tienen unas 50.000. También es necesario poder enviar, recibir y comprender información. Sin embargo, estos fundamentos teóricos son sólidos. Por consiguiente, es probable que este proyecto vea la luz mucho más rápidamente de lo que la mayoría de la gente piensa. Sin embargo, no debemos olvidar hacer hincapié en una forma de ética. Es absolutamente necesario que la inteligencia orgánica se desarrolle de manera ética y socialmente responsable. ¿Puede un cerebro artificial tener una forma de conciencia? Por supuesto, los ordenadores son capaces de realizar tareas mucho más complejas y rápidas que los seres humanos. Sin embargo, nuestra capacidad de decisión es muy superior. Hablemos de emociones. Una máquina no tiene ninguna, a diferencia de nosotros, que solo vivimos a través de sentimientos, sensaciones e impresiones. Algunos expertos en neurología son totalmente hostiles a esta analogía entre cerebro y máquina. Según ellos, parece que un ordenador humano no es capaz de captar todas las propiedades físicas y complejas del cerebro. De hecho, las propiedades emergentes no pueden detectarse. Surgen a medida de que un sistema funciona. Por tanto, no pueden predecirse únicamente estudiando sus componentes, ni siquiera con gran detalle. Volvamos al ejemplo de la conciencia. La conciencia es una propiedad emergente, por tanto sería imposible transferirla de forma idéntica a un cerebro artificial. ¿No sería más apropiado estudiar el comportamiento que el cerebro humano como máquina? Es cierto que controlar el comportamiento es esencial en la vida cotidiana. Sin dominar esta noción, ¿podremos permitir que las máquinas se descontrolen? ¿Seremos capaces de contenerlas? Modelizar el cerebro humano y transferirlo a una máquina parece entrañar un elemento de incertidumbre y peligro. La clave para comprender realmente cómo funciona el ser humano existe. Consiste en procesar la información sensorial. A continuación, esta información se traduce en un comportamiento cualificado adecuado. Por tanto, examinar los circuitos neuronales no basta para comprender cómo el cerebro controla el comportamiento del cuerpo. Sin embargo, este estudio no es nuevo. Desde hace casi 20 años, los científicos analizan tejidos diminutos en laboratorios. Siempre ha sido para experimentar con nuestro propio estado. De hecho, en 2012, ya se habían producido células cerebrales funcionales a partir de células extraídas de muestras de piel humana. Cada tejido contenía unas 50.000 células. Por tanto, las soluciones alternativas para los ordenadores del mañana se están convirtiendo en una prioridad. ¿Y un ordenador que funcione con nuestro propio tejido? Impresionante, ¿verdad? Esta alianza transhumante podría revolucionar el mundo del mañana. Es cierto que la biotecnología es un campo extremadamente delicado. ¿Puede la combinación de humanos y máquinas ser realmente una combinación ganadora? Por el momento, la tecnología tiene ciertos límites. Solo se están utilizando pequeñas muestras de piel humana para desarrollar este ordenador tan especial. ¿Cuáles son los límites de lo que podría describirse como un proyecto de locos? Las muestras tienen el tamaño de un bolígrafo y contienen suficientes neuronas para permitir un estudio en profundidad. También podría conducir a la creación de máquinas mucho más eficientes desde el punto de vista energético. El pasado mes de agosto, el mismo equipo de investigadores ya había puesto en línea una interfaz. Permite leer, procesar y escribir información utilizando estos cerebros en miniatura. Por desgracia, los cerebros aún no son lo bastante grandes para producir inteligencia organoide. Por tanto, los bioordenadores aún no están listos para comercializarse. Sin embargo, se están produciendo una revolución informática que fascina a todo el mundo. ¿Serán los ordenadores fabricados a partir de cerebros humanos los ordenadores del mañana? Si te ha gustado nuestro tema del día, no dudes en darle me gusta a este video. Para disfrutar de todos los demás videos, recuerda suscribirte al canal. Si lo deseas, puedes dejarnos sugerencias en la sección de comentarios. Podría ser muy útil en el desarrollo de nuestros próximos temas. Y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras novedades. Hasta pronto en A-Tech.